George. Pero no, a Junior no le sacan tarjetas. No, no, no le sacan. A Junior no hay. Las conclusiones. Árbitro carechimba. Un gran aplauso para este equipo. Hay un cambio en el Medellín. Entra Leonardo Castro de titular. Junior sale igual. El Deportivo Independiente de Medellín con su uniforme tradicional. Vamos a ver, la remontada. Esperemos que sí. Está difícil. Tres goles para penalti. Vamos a ver. Lleno total. Arranca el partido, arranca la final. Bueno, vamos. Dos minutos y ya llegó Junior la primera vez. Caicedo casi mete el primero. Minuto 14. Tiene que hacer mínimo dos goles en el primer tiempo. El resto en el segundo tiempo, eso sería muy, muy complicado. Esperemos a ver qué pasa. Allá falta mucho. Vamos a ver. El árbitro está parando mucho el partido. Está parando mucho el partido. Expulsado, recoge bolas. Minuto 30. Medellín no se le ve mucho, la verdad. Ha tenido unas cuantas, pero no se le ve mucho. El árbitro está recargadísimo para el Junior. Ah, María. Unas jugadas claras de tarjeta para el Junior y no las pitan al Medellín. Medellín también, como siempre, jugando contra todos los árbitros, dirigentes de todo. Grande David. No hay palabras para él. Mejor arquero definitivamente de esta temporada. Es increíble, David salvando un contraataque. David es inmenso, González. Minuto 40. Tiro libre para el Medellín. Vamos a ver. Aunque sea un gol en el primer tiempo, aunque sea uno. No pasa absolutamente nada, Perlaza como que le pesa el balón para mandar tiros libres. ¡Castro, vale! ¡Vale! El que peor partido estaba haciendo el Medellín. El que peor partido estaba haciendo el Medellín hizo un señor golazo. Vamos, el que necesitamos. Un gol aunque sea en el primer tiempo. Se puede, Medellín. Se puede. ¡Vale, Castro! ¡Qué golazo te hiciste, Leonardo! ¡Buena, chacho! Le saca amarilla a Caicedo. Encarar a un jugador del Junior, momento del partido, y le saca amarilla a Caicedo. Pero no, a Junior no le sacan tarjetas. No, no, no le sacan. A Junior no hay. Bueno, vamos al descanso, primer tiempo. Bueno, la del árbitro es increíble, es increíble. Bueno, por lo menos un gol. Vamos a ver, tenemos el segundo tiempo, dos goles Medellín, dos goles. Bueno, aquí en un ambiente más calmado, puedo decir que independientemente de lo que pase en el segundo tiempo, sé que los jugadores lo han dado todo, lo han dejado todo. Bueno, esperemos. Quedan 45 minutos, faltan dos goles. Lo ideal era que Medellín se hubiera ido con dos goles en el primer tiempo, pero bueno, no importa. Los jugadores han hecho méritos. Medellín no está siendo muy profundo, que digamos, pero ha mantenido el control del juego. Hay unas cuantas opciones del Junior que han sido demasiado claras para liquidar ya la serie. Y González, un atajadón inmenso en un contragolpe. Y los defensas han estado bien seguros, las líneas adelantadas para evitar que lleguen tan fácil y muy, muy bien aéreamente. Pero bueno, independientemente de lo que pase, qué gran equipo tenemos, señores, la verdad. Sin duda alguna, para mejorar la defensa. En ese partido están siendo muy claros, pero eso no, como vimos en el anterior partido, no es siempre. Y bueno, esperemos que ya en el segundo tiempo esto se pueda finiquitar. Ojalá, esperemos que Medellín remonte. Nos vemos en el segundo tiempo.
arranca el segundo tiempo. Bueno, dos goles para penaltis. Vamos a ver, esperemos, confiemos. Primer disparo de Cano, salva Viera. Larry. Atrapa Viera. Vamos, vamos, vamos. Minuto 53 ya, pues está yendo muy rápido. Le sacan amarilla al Medellín por todo, esto es increíble. Salva David González, atajadón de González, minuto 63. Minuto 70, gol del Junior. Un muy buen gol, un golazo. Dejaron patear, estaban dejando atacar mucho el Medellín. El Medellín se estaba dejando atacar últimamente. Se mete el gol. Llegó un chute y gol. A Junior se le hace muy fácil marcar. Minuto 73, ya está en cancha Ever Valencia. Estuvo la serie a un gol para Deportivo Independiente Medellín para igualarla. Estuvo a dos en el arranque del segundo tiempo, más el balón, para Junior 45 minutos. Mucho más. Ahora falta mucho menos, faltan 17 minutos y la diferencia está como arrancó en la parte complementaria. Cano, faltaba el del matador. Ahora 20 goles en torneos cortos. Supera a Miguel Ángel Borja con su récord en 2016. Bueno, faltaba el del matador. Otra vez estamos a un gol más. Faltan 10 minutos. ¿Será posible? Vamos a ver. No, definitivamente lo del arbitraje es asqueroso, es asqueroso. No le pica una a Medellín, no se la pica. Es increíble. Lleva al Junior, recupera a Medellín. Afortunadamente saque banda para el Junior. No, arbitraje asqueroso, gas. Qué tristeza los árbitros de este país. Siempre contra Medellín. Castro está lesionado. Parece que va a ingresar ya, Carlos Blanco, que falla, se convirtió en el jugador más importante del Medellín. No, qué tristeza de árbitro. Minuto 88, le pitan un penal clarísimo a Caicedo. Qué tristeza de árbitro. ¡Clarísimo! ¡Clarísimo! ¡Qué hijo de putas árbitros los que le ponen al Medellín! Siempre jugando contra los árbitros. ¡Qué tristeza! ¡Mafia York! ¡Mafia York! Ricaurte hace una falta. Amarilla para Ricaurte. Explíquenme eso. Es increíble. Todas las finales jugando contra todo. Es increíble. Estuvimos un gol, se ve demasiado oscuro. La única parte que encuentro tranquila para grabar. A un gol, estuvimos a un gol de hacer historia. El gol que marcó Junior les dio total vida. Y pues bueno, Junior jugó todo el partido a gracias a lo que hizo en Barranquilla. Merecido, pues, nada para hacer. Las conclusiones: árbitro carechimba. Y pues nada. Un gran aplauso para este equipo. Esperemos que el otro año sí sea mejor. El otro año, por fortuna, esperemos que gritemos campeón. Qué gran hazaña la que hicieron estos jugadores. Se merecieron empatar la serie. Castro fue el jugador que más critiqué y sin duda alguna fue el jugador del partido. Desafortunadamente Castro se lesiona. Si Castro no se hubiera lesionado, creo que sin duda alguna esto hubiera sido
hasta de pronto hubiera sido el hubiéramos hecho el próximo gol. Bueno, un gran aplauso para este equipo. Y bueno, el otro año nos veremos con más reacciones y esperemos gritar campeón. Gracias Medellín, muchas gracias Medellín.